Buena. Saludo. Rebeca. Ah, porque no hay gente. Rebeca. Rebeca. Pero parece que me olvidó la puerta. Mi hija, a ti no se te olvida el cuerpo tuyo porque es grande. Ya me mi vida, tú sabes cómo. Oye, una vez tú compraste esa faldita, yo quiero comprar más de esta porque son como cómodas, sí. Como. Ay, wow. No, cuando la di una prima mía. Vamos a sentar en el ching aquí. Vamos a. Yo tengo como hambre. Porque tú me invitaste para acá a comer algo. Me va a mandar a sentar de una vez. Ajá, pero vamos a hablar un chingo para refrescar un chingo el calor. Como comodito, ¿no? Estás en esa cocina con este sudorazo. Bueno, yo me hago hasta la cámara con el aire y tú haces lo que vas. Ok, qué bien, ¿no? Nosotros vamos a seguir cocinando entre las dos. Ay, chica. Ah, oye, ¿tú supiste lo de Tatico? Mija, ya va. Estamos buscando de Dios. No, que ella se arrepintió. Sí. No, pero eso que te iba a decir. No, yo pensaba que era lo de la otra Tatica, no. Que le pegó cuerno al marido. Mano, usted la que está más entrando. No, porque tú dijiste, tú supiste lo de Tatica y yo. Porque estamos buscando de Dios, estamos en la iglesia, no podemos llevar vida. Eso es criticar, eso es, mira, uno de los peores pecados. Anótelo. Sí, pero yo pensé en realidad que era de Tatica la que le pegó cuerno al marido con el vecino, pero. Ya, que los paredes tienen oído. No, yo estoy hablando de la otra Tatica, la de para acá. Ah, ok. La de para acá, la de este lado. Se arrepintió anoche. Ay, pero qué bueno. Gracias a Dios, en la campaña que había. Oye, hablando de esto, menos de nada. Yo hice un espagueti, si tú quieres comer eso. Ay, no, espagueti comí yo en mi casa ayer. Ah, bueno. Pues ven para acá, vamos a ver qué es lo que vamos a inventar. Tú me pides un chin de salami, un chin de chuleta, un chin de queso y un chin de huevo. Huevo, pero yo no huevo tenía yo aquí en una fundita. Y la hija tuya te deja los biberones porque tú se los friegues. Pero ven acá, así. ¿Qué fue, Rebeca? Mira, yo no. Ahora que yo veo estos granos de arroz, yo tenía un cubo con un arroz ahí, unos huevos ahí. ¿Está pasando tú, Rebeca? Cuando vino a ver, fue ese arroz que tú dejaste ahí, creo que dejaste no, más arroz. Tres granos de arroz, yo voy a dejar. Si yo como un saco de arroz, no hace nada.
Y en el pote transparente. De verdad, tú no me quieras hacer nada de invento, ¿eh? Pero no, mira, déjame mirar a ver si está aquí abajo. No, creo que Reynola no me le pone la mano a eso. Y entonces, ¿no va a querer espagueti? Mira, porque están listos. No. Pero a ver si vamos a buscar una carne y compramos plátano. ¿Qué tú dices? Una carne que yo tengo aquí. Sí, ya, Rebeca, me lo traeme un huevito. Dijo que se lo llevan. Pero yo no veo la carne. ¡Tampoco! Ve, esto vacío lo dejamos. Ay, Dios. Bueno, está raro. Tengo que tener cuenta, porque tú no dijiste que dejaste la puerta abierta. Hice el lío, que yo no me acuerdo, que yo, porque para mí que yo cerré la puerta cuando me fui. O sea, la gente... Tienes que tener más cuenta, porque si yo voy para un vecino, lo primero que hago es cerrar mi puerta. ¿Y ahora, Paola? Porque ese arroz estaba enterito, y una vez de arroz ahí, habían como... ¿Tú estás más, regular, de 10, más de 10 libras de arroz. ¿Sabes que a veces se te va la guagua? Que no. Pero tú no viniste antes, hay un jugo que yo tenía transparente aquí. Ah, pero tú, yo no sé si tú lo has dado o qué. Y lo voy a dar lleno de arroz, sin tener cuarto para comprarlo, porque si yo tuviera mi cuarto no le va. Pues hay que averiguar entonces, porque dime, ya que ya no te llevan a ti. Ay, Dios. Hola. Hey. Solo que yo me hallo raro. Porque eso yo no lo voy a poner ahí, porque a mí lo que me hallo raro, porque si se acabó el arroz, está bien, se acabó. Pero con tu hipote, y los huevos y la carne. Y la puerta a media abrir. Bueno, Rebeca. Eso es verdad que averiguarlo. Y el lío que yo no tengo cámara aquí. ¿Y ahora? Pero en mi frente. Ah, no, la de frente está dañada. No. ¿Qué hago, Paola? ¿Qué tú me haces? Ah, pero ¿qué yo puedo hacer? O decirte. Pues yo voy a mi casa a comer algo, pues yo tengo hambre. No me da apuro contigo, Paola, y escúchame porque no fue porque yo quiera, fue que se me pidió toda la cosa aquí de yo comer, yo no entiendo. No, está bien, no hay problema. Porque los ratones no van a cargar con ese cubo de arroz. Déjame yo ir a averiguar. Espérame, que yo voy para allá a averiguar, a ver si Jayo no me dé respuesta a eso. Raulín. Güey, sí. Oye, tú no sabes que se me ha metido allí en la casa. Tú que estás por aquí seca, no, ¿tú no te diste cuenta quién fue? Hija? No. ¿Que no? No, yo estaba aquí atrás chequeando la batería. ¿Y entonces la comida? ¿Por qué fue unos ladroncitos como de comida que se metieron allá? Ay, hombre, pobre Rebeca. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira, un pote de arroz que yo tenía, un cubito transparente como con más de 15 libras de arroz. Ay, Dios mío, Rebeca, es grande. Y pico. Ay, papá, Dios, Rebeca, por nada. Sí, pues tenía muchas libras de arroz porque eso está casi lleno. Siéntese ahí, si quieres, una silla. Que yo me voy a sentar, yo lo que estoy mortificado, porque ahora yo no sé quién fue que se metió allá. Es que usted me... Tres madre, cosas se me pedían. Usted deja esa puerta abierta, Rebeca, esa puerta la dejan abierta. Ahora yo, si voy a salir, dejo esa puerta cerrada. No, pero es que yo para mí que yo la dejé junta. Mm. Sí, porque cuando yo vine con Paola, íbamos a hacer un cocinado, pues yo busco unos huevos para preparar. No lo busques de tan lejos, el ladrón. Siempre los ladroncitos esos son esos piperitos de para allá abajo que se meten a la casa. ¿Y el tanque está ahí? ¿Y qué? ¿El tanque acá? Yo no me di cuenta, ¿no? Ay, la plancha, no dio cuenta el televisor. No, porque yo busqué en la cocina, mamá, no. ¿Y qué fue lo que le llevaban eso, dama? Arroz, una carne. Ah, no, nevera, eso que tenían hambre era. Y huevos. Sí, eso era hambre que tenían. Cuando te veo con la gente. Pero la gente tiene que pedir las cosas, Raulín, ¿cómo va a ser? Pues, que yo voy a venir a su casa. Si se arroba, eso no se lo van a pedir. Y voy a coger la cosa sin pedirla. Rebeca, pues Dios, pero si arroba, eso no lo van a pedir a usted. Bueno. Pienso yo. Pero. No tengo razón. Yo lo voy a acechar. Yo sí voy a averiguar, porque yo no sé si es que la cámara de frente estará buena o estará mala, pero voy a averiguar eso. ¿Hay cámara de frente? La vecina tiene, pero... ¿Y cuándo la puso ella? Eso es viejísimo, yo lo que no sé si estarán buenas esas cámaras. Ay, ¿ya no sabe que había cámara ahí, no? ¿Cómo así? No, no, digo yo, ¿no sabe que había cámara ahí? No, ya sabe que había cámara ahí, ¿no? No, pero es bueno eso, porque así yo puedo averiguar cualquier cosa. Sí, ahí sí me voy a dar cuenta usted. Mira, Raulín, oye, yo me voy, porque esto lo voy a averiguar. Y oye lo que vamos a hacer, si tú sabes algo, averíguame por ahí y me dices. Oíste, me hace favor, mira, que no es por el arroz, sino por el abuso. Como me hicieron eso a mí, se lo hacen a otra gente y se llevan otras cosas más grandes. Cualquier cosa tú me avisas, porque también se te puede meter a ti en tu casa. No, a mí no me llevan nada, Rebeca. No es una gente que esté protegido. Ah, bueno, pues protégese usted también.
¿Y cómo hay que protegerse? Pues que seguridad, que usted hable con los ladrones, que usted sea amigo de los ladrones, que usted sea amigo de... Y que roba por usted, tiene que ser amigo, para que no le roben nunca. Pero que yo soy amiga de todo el mundo, eso es lo que está ahí. No, usted es amigo de la madre de esa gente que son sanos. Tiene que ser amigo también de malo para que pueda... Pero que aquí, por aquí no hay tigre, nada. Pero eso no es nada, Rebeca, eso fue hambre que tenían un muchacho, seguro, pasó un cocinado o algo. Sí, eso tal vez es hambre, pero si lo piden, no importa. ¿Usted no se le iba a dar, no? ¿Te lo daba? ¿Cómo no? Le daba algo. Está bien, ok. ¿Usted le iba a dar entonces? ¿Qué queda ya? ¿Usted tiene aceite que me da un ching? Ah, sí, pues ven a buscarlo. Ah, en aceite entonces, tengo que pedirlo. Ahora. Oye. Está bien. Pues tú vas ahorita. ¿Estás listo? Sí, ya voy, Rebeca. ¿Cómo tú estás? Oh, bien, aquí estoy siendo fresco. Está bien. No, yo estoy de vacaciones hoy. Cerré con el mago y decidí que es un día libre para hoy. Yo iba para allá para decirte que cuando viniera a chequear a la cámara, tan buena la cámara. Claro, Rebeca, nítido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me metieron ahorita y me robaron una caballa, pero no es tanto por lo que se robaron, es que yo quiero saber quién es el ladroncito. Ah, ¿pero qué te robaron, Rebeca? ¿Se puede saber qué? Yo tengo un pote de esos transparentes de charro que estaba casi lleno. Ajá. Unos huevos y una carne. Ah, no, pues por ladroncito eso de chuipi. No, Rebeca. Pero que yo sí. No, pero que no es por eso. La base no es eso. La base que yo pero quiero. Pero no llegar a una. ¿Cómo soy yo? Que me gusta. Yo soy curiosa. Pero y no voy a con esa. Pero no voy a llegar a una importancia como televisión, lavadora, cosas así. No, yo voy a. Tengo que chequear allá porque tenía. Yo tengo 200 pesos que lo dejé allá, pero no verifico. Pero ¿y qué robo es ese, Rebeca? ¿Qué robo es ese? Es un robo, pero la sean 5 pesos. No, pero no, está bien, no es eso. Yo quiero saber, o sea, porque está raro, ¿no? Beca? Yo puedo analizar cómo una gente va a entrar a una casa y se va a llevar para el librito de arroz o cositas de comer cuando hay nevera, cuando hay estufa, cuando hay lavadora, televisión, Rebeca. Está raro. Mira, Caelito, eso hay que analizarlo bien. Caelito, yo quiero ver, no me falle con eso. ¿Cuándo que tú entras? Porque es que tantos días. Pero Rebeca, yo no lo puedo decir a la gente que te manden el video por WhatsApp de la de allá. Pero el problema es que ahora mismo no hay señal en la televisión. Anda. La cámara están como. Él ya sabe que el internet está malo. Hace un par de minutos me daño el internet. Pero si tú quieres, un par de horas, yo voy a llamar a un chamaco ahora que me arregle el internet y vamos y arreglamos eso y miramos el video. Pero Rebeca, vuelvo insisto, está raro eso. Cuidado si usted se levantó su námbula. No, pero déjame pedirle un cine. Cuidado si usted se levantó su námbula y puso el caldero y el vio el teléfono junto. Mira, yo dejé la puerta junto y me fui para donde Paola. Me fui un ratico hablando con ella allá y de allá vinimos que íbamos a hacer un cocinado y cuando vemos. Nada más llevan el arroz, nada más. El arroz, el huevo y la carne. No, yo no entiendo, Rebeca. No voy a pasarme una maldad. O es una gente con hambre. No, no, no. Eso no es ladrón, Rebeca. Eso es algo. Ahí es cerca. Ahí es cerca el tipo. Es que está raro. Por ejemplo, si yo fuera ladrón. Yo no soy ladrón, Rebeca. Que no vaya a pensar que yo. Pero no, déjame decirte. Si yo fuera ladrón, yo primero que hago es. Entro a la casa, boom. Me empujo la puerta, junto a la puerta de ingrediente, pam. Llevo un letría, quito la televisión. Me llevo qué licuadora, qué plancha, claro, que reviso la cartera, que busco esto, que arroz y comida, después yo, Rebeca. Lo más importante, ¿verdad? Rebeca, está raro eso. Pero que yo dejé la cosa allá cuando yo salí, porque yo cociné ahorita un espagueti con un chin de arroz, lo que pasa es que... ¿Usted vive sola? O sea, ¿usted está sola en la casa? La niña no está ahí ahora, está para allá, para donde la abuela. Es que está raro, Rebeca, está raro eso. ¿Sí? Pues bueno, está bien, yo ahorita... No me quiero quedar con esa duda. Yo ahorita reviso la cámara y le digo, ¿usted está en la casa, verdad? Sí, yo voy a estar ahí. Sí, yo la reviso. Si no me tira por WhatsApp, si no yo te tiro, porque yo tengo una urgencia de saber quién fue que me llevó eso. Pero... ¿Y qué? No, está bien. Pero dime, porque tú sí sabes de alguien, para yo saber. No, no quiero decir saya. No quiero decir saya, no, está bien. Pero dime, porque así... No, Rebeca, no. Mejor revisemos la cámara ahorita y ahí miramos. A ver qué pasó, porque yo me encuentro eso raro. Si tú sabes algo, o alguien te dice que se metieron en otro lado, tú me dices.
Yo le tengo que hacer esa diligencia, porque yo tengo un amiguito que le gusta robarse ya boita, que es refresquito, y no pagarla. Usted sabe, yo voy a averiguar bien, va para adelante, porque no quiero condenarme. Usted sabe, ¿tú me entiendes? Yo hasta fui a Raulín, le dije que si sabe algo, que me diga. Pero bueno, ahí, eso yo me imaginé yo, y digo, ¡ah, hermano! No, ¿qué coincidencia? Pues Raulín me cayó la mano en el fuego. Raulín se dio la maña y dime, colmado, dame una funda de pan. Cuando yo volteaba, cuando yo me volteaba, ¿tú me estás preguntando? Cuando yo daba la vuelta, jalaba una funda de aboa. Y un refuego que se mandaba. No, es que, mira, claro, yo conozco yo como la palma y la mano. No, y yo la miro con los coros, que no me voy a conocer a mi vida, Beca. Mira, ese es malo. Usted dijo que tenía... Bendiciones, Beca. Bendiciones, bendiciones. 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 Que no me creen entonces, porque ajá, a mí me lo han hecho, estoy callando. Mi ladrón va a entrar a una casa y se va a robar pan libre de arroz y vaina de comida. Está raro. ¿Oíste? Sí. ¿Tú me dices? Sí, pero no pasé muy tarde. ¡No! Ah. ¿Por la pescalle? Sí, está bien entonces. Yo tengo Nile y vaina. Para que me enfrente la... Está bien. Dígame. ¿Qué fue? Que me empreste la lavadora para yo dar una lavadita, por favor. Ay, no. Mami, se la llevo esta mañana, que me acuerdo. Cuando mami te viene a lavar, si tú quieres. Apretame la manguera para ver si se ve cómo empretar la de ella, porque yo ya iba a lavar, pero vamos a ver. La manguera está ya usando. Ahora mismo. Va tarde, te puedo apretar todo si tú quieres. Uh-huh. Y entonces, ¿para cómo te está yendo ahora? Bien. Uh-huh. Oye, y hoy no vas a inventar nada de cocinar, vamos a cocinar. A pescar, vamos. Está con el muchacho ahí, con Juancito, vamos a pescar. Uh-huh. Ya tú sabes. Uh-huh. Pero es que de noche, porque el pescado. Ah, pues tú compraste un cubo, pescaron. Ah, no, eso de mami. Concho, pero esa doña, Dios mío. Voy a ponerlo para acá. Ah, pero eso fue lo que se le pidió a Rebeca. Vino ahorita a los cargadores, lo dejó ahí, se lo olvidó, fue. Ajá, ya tú sabes. Tú sabes cómo son estos viejos que tienen la mente, no sabe a dónde. Nada más fue eso que ella dejó, sí. Mira, estoy buscando. Ah, esto yo creo que es de allá también. Está bien. Sí. A ver. Mira, cuando ella llegue, cuando ella venga, yo te la llamo, ¿oíste? Está bien. Yo te la iba a llevar la comida. Lo que pasa fue que Paola me llamó y me dijo, ven acá de un pronto. Y cogí para allá, a la puerta junta. Hablando vaina. Y cogimos para acá y cuando vengo, ahí a mí no me robaron aquí hoy. ¿Pero cómo que te robaron? Fue una caballá, pero eso me tiene a mí con la mente preocupada porque yo quiero saber quién fue que se llevó eso. ¿Pero y qué fue lo que te robaron? Me robaron un cubo que yo tengo transparente. El de echar el arroz, tú sabes cuál es, hermanito, tú sabes. Los huevos que estaban ahí, que los compraste tú anoche. Pero ¿y cómo tú con la puerta cerrada? ¿Tú como esa puerta cerrada te roban a ti? ¿Cómo que tú con esa puerta cerrada te roban? Que la dejé junta, como cogiendo el caos, me quedó. Ah. La dejé junta. Ah, bueno. Yo pensé que yo la había dejado abierta cuando venía. No, pero ¿y la culpa lo fuiste tú entonces? Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sabes? Sí, pero yo estuve muy tardísimo. Tardísimo comí yo. Tuviste que comprar una comida. Claro. No, porque a pasar eso, a mí hasta se me fue el... Me borró borrado eso. Disculpa, yo quería decirte algo. No importa, entre Freddy y yo. Mira. Hermano, no importa. Una pregunta, ¿el cubo que se te pidió a ti era transparente o qué? Sí, es transparente. ¿Qué te hago? No, espérate, y habían como cuatro huevos. Uh-huh. En una fundita de leche. Y como un plástico como a medio noche de distinto. Lo botó para la basura, ella verá que sí, porque ella sufre de eso, de botar cosas para la basura. ¿Cómo yo voy a botar ese cubo grande de arroz? Y como un vinagre. Sí, pero yo ¿qué no casualidad? Yo no me había acordado del vinagre porque estaba de la que la mamá de Raulín tiene el mismo cubo que no venga tú igualito que Carlito. No, yo fui a de Raulín a buscarlo. Ya tú sabes. Pero es que de noche, porque... Pues tú compraste un cubo, pescarrón. Ah, no, eso de mami. Concho, pero esa doña, Dios mío. Voy a ponerlo para acá. Eso de mami, Pero eso fue lo que se le pidió a Rebeca.
a lavar. Ya, lo que pasa es que Freddy, tú sabes que como uno trata a Raúl. Es que tú crees que todo el mundo igual que tú, pero Rebeca, ese muchacho vive solo ahí atrás, ¿verdad? Y vive solo cuando no tiene vaina. Yo no lo he visto nunca trabajando ahí, entonces esa gente que no trabaja, tú sabes que tiene su vaina. Vamos a ver, porque no nos piden la comida, ¿ves? Sí, yo voy ahí a ver. ¿Tú sabes que yo me quedé pensando ahora? ¿Qué me dijo a mí? Dije, pues yo no sabía que andaba fulano había cámara, porque yo le dije, pero yo voy a chequear a ver si la eso cámara está. Eso que está, eso asustado, muchacho. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay? No, que mi hermano vino con un match y ella me dijo un cubo transparente que tú tienes, a ver si ella quiere comprar uno de esos, sí, vamos a ir para menos los platos. Ah, esto, no, porque esto es de la hermana mía, yo no tengo nada aquí. Tú haces esto de la hermana mía, ella no está aquí hoy. No es de ese. ¿Y qué? Es uno de estos grandes. Ah, sí, míralo aquí. No, no más, Rebeca, lo dejó ahí. Pues yo lo voy a llevar ahí, a ella que tú dices. Voy y se lo llevo allá donde ella de un pronto. Pero ese cubo tuyo, mira. Raulín, voy y le llevo el cubo a tu mamá para ver si es de ella, de verdad. Personalmente voy allá donde ella. ¿Eh? ¿Por qué te quedas callado? Yo no puedo creer. No, yo, Rebeca, eso es tuyo, yo te lo guardé a ti aquí. Me lo guardaste, viste que yo estaba buscándolo ahorita. No, porque se me olvidó. ¿Y por qué no me dijiste que tú lo guardaste? Dije, supuestamente. Se me olvidó, fue. Ese fue, me olvidó. Ese era el empeño que tú tenías, dije que si había cámara donde fulano, después no, cámara. No, eso no se hace, Raulín, porque ustedes son vecinos de ahí. Si tú querías algo, tú tenías que pedirlo. Claro. Ellos no comían, pero que tú podías pedirle, ¿por qué pasó eso, no? Si no, ¿qué te contaba a ti? Decirle, Rebeca, cocinate un poco de vaina, que para que me pase. Robando, si tú no lo tienes que hacer. Yo cogí un chip para cocinar, yo no tengo nada que comer. Es que tú no tenías que coger ningún chip ni mucho, tú tienes que pedirlo. Pero si yo no estaba ahí, me tenía que llamar y esperar que yo llegara. Eso no se hace, Raúl. ¿A ti te gustaría que yo me entrara aquí en tu casa y viniera y me llevara lo que tú quisieras de tu casa? Pero no, porque espérate, la gana. No, porque mira, si así como se robó eso, ¿quién sabe si ella se pegó? No, no fue que robó, yo cogí prestado. Todo lo que se haga pedido allá, eso no fue coger prestado. Prestado cuando tú dices. Todo lo que se haga pedido allá. Yo tengo casi una que no trabaja, Freddy, yo tengo que comer. Pero que tú no algo. Tienes que andar con mira, algo que no es tuyo. Mira, te voy a dar una reflexión para que reflexione y entienda. Mira, si yo agarro y me llevo estos cuatro huevos tuyos, ¿verdad? Mañana Freddy viene y se lleva un cartón de huevos o medio huevo. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Freddy o a mí? A mí, porque yo vine ya y me llevé cuatro huevos. ¿Entendiste? Mi mamá me enseñó eso desde hace mucho. Así que oye, si tú robas por hambre, tú vas a robar todos los días porque todos los días hay hambre. Mejor pídela. Oíste, Raúl, pídela, no robes, no es malo. Y tú lo ves así, tú no lo vas a llevar de cuete ni nada. Pero Freddy, pues Dios, ¿qué es lo que te pasa con? Es que eso no se hace, usted no tiene que meterse a casa sin permiso. Yo no me importa hacer esto, Freddy, fue que me dio hambre, hombre. Pero no estaba impuesta, a mí me dijeron que tú estabas impuesta en un colmado a comerte la bombolla. Yo no he hecho nada de eso. Pero acá, si usted puede, déjame una libra de arroz, pero cocinarle. Busca una fondita para echarte arroz. Más de una libra te voy a echar, pero no vuelvas a robar, que eso es malo. A lo ajeno no se le pone la mano. Oye, tú le vas a pasar esa, pero si vuelve y pasa esta cosa, tú tienes que llevarlo a cuenta y poner una denuncia. Yo lo voy a hacer. Lo vas a seguir haciendo. Lo voy a decir. Oye, cuando me llegas para allá, ya tú sabes. Pues está bien, Freddy. Dale gracias a Dios, mira. Que Freddy vino a son de pan. La hermana mía tiene que parar andando, yo no. Mira, Raulín. Oye, Raulín, yo te voy a chancear hoy. ¿Ya también ellos? ¿Cómo se están? No, para que haga dos veces. Mira, yo te voy a chancear. Mira, se lo juro, Rebeca, hoy. Se lo juro que va, nunca le pongo la mano a algo suyo, a nadie, ni a lo de nadie tampoco. Mira. Gracias, Rebeca. Lo que hay en este gracias, mundo es de todo, corazón. Pero hay que pedir. Sí, está bien, gracias, Rebeca. Yo no vuelvo a hacer eso, madre. Disculpa, yo no vuelvo a hacer ello. Perdona. Yo te perdono, pero que no vuelva a pasar.
Ya tú me lo hiciste a mí, yo te lo perdono, pero otro no te lo perdono. Nunca tomes lo que no es tuyo, porque el mundo da muchas vueltas y todo sale a la luz. ¿Cómo vieron la actitud de Rebeca? ¿Debió de encargarlo o estuvo bien lo que hizo? Déjame saber en los comentarios. Dios te bendiga mucho. Te guarde siempre.